Amigos televidentes de CNC Noticias y CNC Teleuro Producciones, es un gusto saludarlos en esta entrevista especial que tenemos el día de hoy. Una mujer valiente, fuerte, emprendedora, que muchos han visto, algunos conocen, otros no, pero hoy queremos presentársela de una manera muy especial. Se trata de la empresaria tuluña María Clara Naranjo. Bienvenida a esta información. Hoy queremos compartir con usted, ella además tiene una hermosa perrita, ¿no? Mía. Y en todo participa. Linda. Ella sale en todos los programas de las revistas. Bienvenida. O sea que ella es parte. Ella es parte, así es. Bueno, bienvenida y cuéntanos un poco de usted porque queremos saber ¿quién es María Clara Naranjo? ¿Qué hay detrás de esa mujer empresaria que tanto ha hecho por el deporte, por el fútbol, que la hemos visto a través de diferentes medios, hablando de su pasión, que es el deporte también? Pero cuéntanos un poco de usted, ¿quién es? Bueno, yo soy hija de... mi papá era Alberto Naranjo Montes de Oca, un médico cardiólogo. Mi mamá Esperanza Palau de Naranjo, hermana de María Cristina Palau de Sarmiento, a la que llamaba cariñosamente tía Cristo, pero ella y mi tío Carlos Sarmiento Lora eran como los padres de mi mamá. Ella la criaron desde chiquita y vivió con ellos toda la vida. O sea, mi mamá tenía 8 hermanos, 3 mujeres y la única mujer que era mi mamá la menor, 15 años de diferencia con la otra mujer. Fue la única que tuvo hijos, es decir, primero un hijo que se murió al nacer porque en esa época pues la medicina estaba pues no tan avanzada y no le hicieron la cesárea a tiempo y eso fue una gran tragedia. Y a los 5 años salió esta niña, por eso... ¿Y fue la adoración? La adoración pues de todos, sí, francamente, yo fui muy consentida. Me decía mi tía Cristo, la señora María Cristina Palau, señor niño Dios, quítame los caprichos y la mala condición. Porque ellos me mantenían lo que yo decía, bueno, y don Carlos, lo mismo mi papá y mi mamá. Mi papá era un científico muy dedicado, médico cardiólogo, muy inteligente, me entendía perfectamente. Mi mamá era una persona muy linda, Esperanza. Se casó con mi papá y pues, como les cuento, llegó esta criatura, hija única, porque mi papá no se quiso arriesgar más. Yo siempre tenía la idea del teatro, porque mi tía Gaby, Gabriela Palau de Palau, me llevaba al municipal a ver por los domingos Blancanieves, La Bella Durmiente y todos esos cuentos de niños que presentaban los domingos por la mañana. Y yo iba fascinada y me gustaba mucho ver la actuación, pero también, y esto es desde los 3 años, también yo quería saber qué había detrás de las cortinas, cómo se movía la cosa, las luces, todo. Y siempre que me preguntaban a mí qué iba a hacer, yo no tenía ninguna duda en decir que actriz. Obviamente en esa época no se usaba que una niña, digamos, en mi posición social, que yo no estoy a favor de posiciones sociales. Yo siempre me río porque yo me la voy mejor con mi pueblo, en serio. Y los amigos que yo tengo, pues los tengo de todas las clases, pero mientras tengan un buen corazón y tengan la idea de que todos somos iguales, que nadie es superior a nadie porque tiene dinero. Además, siempre he pensado que el tener dinero es una posibilidad muy grande que Dios le da a uno, pero para que reparta. Okay. No para que uno guarde y gaste, y gaste, y gaste. Por ejemplo, me puse a ver el programa de los informantes en estas noches y vi a este muchacho mexicano, boxeador, colombiano de Cartagena, boxeador, que en México lo habían noqueado. Y que había quedado muy mal. Que quedó como un muñequito. Y a mí me dio como un ataque y yo me comuniqué y ya hablé con el papá. Ya le dije que en mis manos quedaba eso. Excelente. Que tranquilo, y eso es lo que me gusta. Y eso es lo que hace la Fundación Sarmiento Palau, creada por doña María Cristina Palau de Sarmiento y don Carlos Sarmiento Lora. ¿Cómo lo van a apoyar? Pues en primer lugar me va pues a mandar todas las cosas médicas. Y lo que piden los médicos para los implementos, primero unas barras, unas pesas, una cama especial
y cosas para su terapia, ¿no? Y luego ayudándole con su terapia y con todo lo que se necesite para la mejor recuperación que él pueda tener. Excelente. Porque ellos son muy pobres y viven muy mal. Y no es derecho de que personas, eso es lo que no estoy de acuerdo, que personas que tienen dinero no se les llegue esa necesidad al corazón y digan, prefiero darle algo a este señor que comprarme una cartera de Louis Vuitton o unos pantalones Gucci. No diga que a mí no me gusta esas clases de cosas, pero yo comparto mucho con todos, comparto de verdad y me gusta. Lo que me hace feliz de verdad es ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, señora María Carla, hablemos algo, vamos por parte, porque está muy interesante todo lo que usted nos está diciendo. ¿Cómo hace una niña que sueña con ser actriz, de un momento a otro, convertirse en una empresaria, aprender el mundo, los negocios, aprender a salir adelante con toda esa herencia que le queda y, por supuesto, pues hacer que perdure y que dé frutos? Bueno, yo salí a los 18 años del Liceo Francés. Allá formé el departamento de actuación, lo creé yo, el primero que hubo. No he vuelto al colegio, pero sí me he encontrado con los compañeros de clase muy agradablemente. Y me dieron ese día una placa por haber liderado lo de teatro. Y a mi mamá, el embajador de Francia, le dio diploma de graduación, porque ella también merecía el diploma. Claro. Pero no era por eso, sino porque yo era muy inquieta, traviesa, pero no era, era muy buena estudiante y todo el mundo me quería. Pero a mí me encantaba reírme y me encanta, y yo creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado a mantenerme fuerte. No, y la fe en Dios, el Señor, que es lo máximo. El que sigue la luz del Señor va por buen camino, el que sigue la luz de la oscuridad se cae al abismo o se choca. Y nunca va a ser feliz, nunca va a encontrar nada. Y entonces por eso compartí. Bueno, me fui para Londres a estudiar inglés y a estudiar teatro. Luego llegué a Colombia y me puse a estudiar teatro con Boris Roth. No sé si ustedes se acuerdan, un argentino que hacía caso juzgado. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí. Uh-huh. Me lo presentó Fanny Mickey, que era muy amiga mía, yo siempre con esa, ¿no? Pero no se veía, en esa época las niñas de mi posición no hacían teatro, pero yo sí, yo quería, y yo me mantenía donde Enrique Buenaventura y todo eso, y pues decían, ay, que entonces que es socialista, que es comunista, que yo no sé qué, que no sé cuánto, bueno, claro. Pero y siempre se opusieron. Tanto insistí que mi papá me dijo, bueno, váyase para Bogotá, estudié una carrera y la dejó en clases con Boris Roth. Me fui para los Andes y me metí es que en cualquiera. Microbiología. Ah, caramba. Que yo odio, imagínense. ¿Y cómo le fue? No, pues es que yo le dije a mi papá, viejo, no sigas perdiendo la plata. Yo no vuelvo. Yo no voy a seguir. Pero ¿qué pasó? Me enamoré del que no me debía enamorar. Ay, ay, ay. Pues sí, es decir, él había sido casado en esa época, pues tampoco se usaba esas clases de cosas, y pues me pillaron. Ay, caramba. Cuando se dieron cuenta, pues eso fue el escándalo en Cali, y mi tío Carlos llegó y me dijo, vea chiquita, le voy a proponer una cosa, váyase, usted que tanto ha querido estudiar teatro, la dejamos de estudiar teatro, escoja la universidad que usted quiera, donde quiera, la que más le parezca. Váyase por un año. Si en un año sigue pensando lo mismo, yo soy el padrino de su matrimonio. Y yo, uy, qué chévere, buena anécdota, sí. Ok, sí señor, trato hecho y me fui. Me fui para Boston. Allá estudié teatro muy dedicadamente. Me especialicé en psicodrama, en dirección, en actuación, en toda esa clase de cosas. Y alcancé a estar en dos obras en Off-Broadway. Pero me casé con un venezolano, matrimonio que no funcionó, me fue muy mal, del cual tengo dos hijos a los que adoro, Alberto José y Luis Miguel, y regresé a Cali.
se murió mi tío Carlos y yo tengo 18 sobrinos, 18 primos, conmigo la 19. Pero yo soy la única que no soy Palau, sino Naranjo. Naranjo Palau. Los otros son los primos Palau por el lado de mi tía Cristo. Todos estaban esperando herencia, lo digo así. Mi tío Carlos dejó a mi tía Cristo heredera universal de todo. A mi mamá le dejó unas acciones, pero mi tía Cristo heredera universal, sabiendo que mi mamá, al morir, me iba a dejarlo todo a mí. O sea, que al yo heredar eso, pues yo era una bohemia, soñadora, artista, todo eso. Pues yo nunca pensé, nunca se me pasó por la cabeza ser dueña del Ingenio San Carlos. Y pues yo me asusté y dije, bueno, pues vamos a enfrentar las cosas. Todo el mundo se me vino encima, los primos, que los había robado, que eso me causó lágrimas, desengaños, demandas. No, a mí ya me conocían en el Palacio de Justicia y me decían, ay, señora Clarita, ¿por qué no ha vuelto? Ya la soñaban. Y eso fueron una cantidad de bochinches y de cosas. Es una guerra por dinero, que las guerras por dinero son casi como a sangre. Entonces me tocó pasar unos momentos muy difíciles sola. Pero pues yo soy Leo y muerdo. Emprendedora. Yo defiendo a mis amigos, mis cachorros y mi madriguera y todo lo que yo quiero y pienso que es de verdad. Detesto a la gente que se me acerca por dinero. Inmediatamente me doy cuenta. Unas veces lo logran, generalmente no. Y si lo logran, no estoy dando cuenta. Así es. Claro, no, interesante y muy bonita esa lucha, porque uno podría pensar, a veces uno piensa que una mujer heredera, que una mujer que tiene tanto, pues podría uno pensar es una persona orgullosa, es una persona que piensa en otras cosas, pero mire que usted nos ha mostrado su corazón y de verdad que nos agrada mucho ver esa parte tan bonita que no conocemos. Hablemos ya de lo que ha sido sacar adelante precisamente todos estos negocios que quedaron a su cargo. Usted, llegamos hasta que usted era mujer bohemia, pero usted dijo ya. Me toca ponerme a pensar. Al frente de los negocios. Entonces yo llegué y encontré el ingenio hecho un lío. Lo primero que hice fue conversar. Lo que primero que me dijeron fue que no. Pero yo llegué y sí, con el sindicato. Para que ellos me dijeran qué estaba pasando. Y me dijeron todas las anomalías. Y usted fue a la base de toda la circunstancia. Pero es que todos los empresarios y todos los dueños de empresas le tienen pavor al sindicato. Claro. Cambio, yo me hice amiga de los del sindicato. Uh-huh. Y ellos me ayudaron mucho, aunque al final gente mala me quiso hacer daño e hicieron unas marchas e inventaron una cantidad de cosas que no quiero ni recordar en estos momentos, pero que muy bien ustedes sabrán. Me metieron que con los paramilitares, que con no sé qué, que con no sé cuánto. Y eso fue una cosa muy dolorosa para mí, porque yo nunca le he hecho mal a nadie, eso sí lo puedo jurar ante Dios. Y nunca le he quitado un peso a nadie. Y eso fue un engaño, pues, de una persona que estaba de jefe de seguridad. Y de otras personas cercanas a mí, que me quisieron hacer el daño. Pero bueno, de ahí salí, porque el que no la debe no la teme. Así es. Y a mí me absolvieron y todo, pero pues, de todas maneras, es una cosa desde que yo me fui de Colombia a los 18 años. En esa época no había internet. Yo no conocía la realidad en Colombia como es, porque yo venía a vacaciones a montar a caballo, a pescar en San Carlos, a jugar con los niños, a pasear. Uh-huh. Y yo nunca, bueno, pero también sí me sirvió mucho cuando yo estaba chiquita. Yo me iba de domingo a miércoles con mis tíos al ingenio. Y mi tío me decía, bueno, chiquita, vámonos para campo. Y él me llevaba, y yo de 4 o 5 años, de la mano, y me decía, camine, paraba en el jeep que él manejaba. Y veía a los porteros allá en los surcos, almorzando. Entonces me decía, camine, chiquita, vamos a monearles. Yo, ¿qué es eso, tío Carlos? Vamos a monear, camine. Entonces le decía, a ver, negro Isaías, que monines con la niña,
Ay, niña María Clara, vea, vea, vea el sudadito que me hizo la negra Joseba, vea. Esta sí es bueno. Y sacaba de su portacomidas. De su portacomidas con su cuchara y me daba yo, uy, qué rico. Ah, no, pero espere, las empanadas que hizo Evigenia. Las empanadas de Evigenia son las mejores, señor. Yo, ay, eso era menear. Monear era comer, era aquí, compartir picar, los, la comida con ellos. Excelente. Entonces yo me empecé, él me decía, sea amigo de ellos, piensen que por ellos. Y un día íbamos caminando al lado de las cañas, me hizo así como que medio me empujó y yo me metí entre la caña. Y yo salí llorando por la pelusa. Me dijo, chiquita, ¿está llorando? Mírelos a ellos, todo el día metidos allí, para que usted viva como usted está viviendo. O sea, para que se dé cuenta de lo que trabajan estos hombres, usted tiene que ser agradecida y tiene que conocerlos uno por uno y sus familias y cómo están y premiarlos. Y si tienen algún problema, no humillarlos ni regañarlos, sino indicarles qué es lo que están haciendo mal. Entonces el ingenio empezó a cambiar. Y saqué una cantidad de gente que estaba ahí robando descaradamente. Y eso fue porque se mandé a de las personas que yo sospechaba. Cogí las computadoras, me los llevé para mi casa en Calima. Y allá empecé a descifrar. Y no había duda del robo. No había duda. Dañaban la balsa, la pesa de por donde pasaban los trenes cañeros. La dañaban para bajar el aumento, el precio de pues la cantidad de caña que estaban sacando. Sí, y bien. Cosas así por el estilo. Hacían trampa en el laboratorio para que el azúcar saliera de otra manera más barata, pero ellos para que, bueno, mejor dicho, el ingenio San Carlos estuvo a punto de la quiebra hasta que yo contraté a un amigo que yo tenía desde hacía años, que es el actual director ejecutivo ahora, siendo yo la presidenta de la Fundación Sarmiento Palau. Y gracias a él, a Carlos Alberto y a Juan Mario Botero y a mis amigos queridos que siempre han estado al lado, pude lograr librar esta batalla tan grande que todavía no ha acabado y que ha tratado de matarme. Yo he estado a veces en el piso con tanta responsabilidad porque tengo la escuela y quiero estar involucrada en la escuela. Yo voy, ahora vamos a hacer la inauguración del bus. Excelente. Y yo voy a hacer el... Ah, no, porque es sorpresa. Sorpresa para los de la escuela. Un poquito. No. Vamos a hacer la inauguración del bus allá en la sede de Pan de Azúcar. Pueden estar muy invitados. También va a ser el 14, creo, pero les confirmaré. Excelente. De diciembre vamos a hacer una ternerita a la llanera con los muchachos de la escuela, con los que han salido de la escuela, los famosos como el Tino, como Mario Alberto Yepes. Y oiga, vamos a, señora María Clara, perdón que la interrumpa, precisamente ese amor por el fútbol, por el deporte, don Carlos Sarmiento, don Carlos se lo infundió también. La llevaba a los él partidos, me llevaba cuando a los estaba partidos. Yo aprendí de él, yo iba a fútbol con él y con Libardo Rivera. ¿Y qué le llamaba la atención? ¿Qué le gustaba? No, pues yo me explicaba todo. Yo odiaba el outside. Yo no entendía. ¿Pero por qué? Yo gritaba gol, no. ¿Pero por qué? Yo lloraba. Ah, caramba. Sí. Apasionada. Sí, entonces cuando... Pues yo me fui para Estados Unidos, yo pues preguntaba cómo va el Cali, pero perdí toda comunicación con Colombia, porque ni un noticiero de Colombia había. Era por, ni llegaban periódicos ni nada, era por teléfono que preguntaba. Ya cuando llegué aquí y estuvo tan mal el Deportivo Cali que no tenía ni cómo comprar el agua, me rogaron que me metiera. Y yo, por mantener esa tradición y porque el corazón me lo dijo, me metí y yo pagué hasta todo por 3 años en el Deportivo Cali. Todos los jugadores, mejor dicho, todo. Iba a todos los partidos con ellos, los acompañaba, eran mis amigos. En estos días estuvo Andrés Pérez aquí y gracias a mí, él estuvo
10 años en el Deportivo Cali y me dijo que venía a agradecérmelo personalmente porque lo querían sacar. Y yo dije, si lo sacan, yo renuncio. Y lo dejaron. Uh-huh. Y él se dio cuenta y él sabe, y muy queridamente, yo me la veo, voy muy bien con todos los que han salido de allá y espero que todos estén muy bien. El Fausto, estuve en mi fiesta de cumpleaños y nos tenemos mucho cariño. Es un buen muchacho ahí donde lo ven. Sí, claro. Pero pues, es que es muy chistoso el Tino, pero es regio, yo lo amo. Uh-huh. Te quiero, Tino. Ah, tan linda. Bueno, y con respecto a ya todo lo que viene con la Escuela Carlos Sarmiento, viene, bueno, usted nos va a adelantar mucho de ello, pero usted también está muy involucrada y también con un proyecto muy bonito que tiene en el Parque Carlos Sarmiento de Tuluá. Usted sí. También quiere involucrarse más de lleno con el parque. Bueno, no, involucrarme siempre he estado involucrada. Lo que pasa es que cuando ya vendí el ingenio, pues ya no puedo ir a dormir allá. Uh-huh. Y pues ya Tuluá está calientico, uh-huh, y me da miedo, ¿no? Uh-huh. Pues ustedes muy bien lo saben. Pues no, uno no sabe para qué va a dar papaya uno. Claro. Dios mío. Entonces, pero vamos a cumplir 35 años en abril de fundado y vamos a darle una nueva atracción que van a ser unos ponis para niños para que monten en terapia. Son para terapia. Es para niños autistas. Sí. Sí. De Parque Rúa o de los colegios que, uh-huh, tienen niños discapacitados, niños autistas, es muy bueno, o por los niños normales. Excelente. A mí me encantaba chiquita ir al bosque municipal a montar en los burritos, uh-huh, en el bus crema rojo o rojo crema o yo no sé qué. Yo no volví a montar en bus, pues por supuesto, pero pero no por creída, sino porque me fui de Colombia. Claro. Pero ni en el mío he montado, estoy loca por montarme en el mío. Ah. Tiene que hacerlo así como, sí, como sí, medio sí, incógnita, sí, de pronto. Sí, claro, no, de bueno, no, rico, no, incógnita que me va a reconocer, Dios mío santo. Bueno, no, qué rico, de verdad que nos va, ha ido acabando el tiempo, muy agradable hablar con usted, señora María Clara, de verdad que tendríamos muchísimos programas con que hablar y esperamos volver a tener más adelante. Pero quiero decir una cosa. Dígame. Que se unan a nuestro programa Dar de Comer al Hambriento, que es www.dardecomeralhambriento.com. Y o si no, llamar a la Fundación Sarmiento Palau y preguntar, solamente si usted pone 60 mil pesitos un mes, con esos 60 mil pesitos, yo misma armo los mercados y voy y los reparto, lo estoy repartiendo en Playa Blanca y en Barú. Y eso ha sido la sensación. Sí. Y estamos haciéndolo también aquí con la ayuda de la policía para poder entrar a varios barrios que son muy peligrosos, que tiene uno que entrar es con ellos, pero una para que social, nadie, una lugar. Entonces me encantaría que 60 mil pesitos, okay, yo creo que no es mucho y hay gente que no tiene nada que comer, entonces hagamos lo que Jesús dijo, dad de beber al sediento, alimentad al hambriento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y siempre lo último que quiero decir es, miremos hacia arriba, la luz, amén. Dígame, amén. Pero antes de despedirme, yo quiero que usted me cuente, ¿y dónde quedó la actriz? ¿Qué proyectos tiene de teatro? Estoy haciendo Juan Caracol. Ah, eso es lo que quería que me contara. Cuénteme. Estoy haciendo la obra de Juan Caracol, es un libro que escribí yo. Uh-huh. Ahora se los regalo, si no lo tienen. Claro. Y es una obra musical, vamos a presentarla el 7, 8 y 9 de... marzo en el Teatro Municipal. Vamos a hacer luego unas presentaciones, seguramente vamos a estar en el parque en Tuluá también, y luego vamos a ir alrededor de Colombia con es todo profesional, música original de nosotros, los vestuarios lo está haciendo Carolina Mejía, nunca ha hecho, ella es diseñadora, pero se la ha fajado con los vestuarios. ¿Usted actúa también? Yo actúo. No, no, yo no, no, tampoco puedo tocar las campanas y andar en la procesión. Ah, ya. Pero sí está al tanto de todo el mundo. Claro, no, yo voy a los ensayos, okay, y todo. Yo traigo el cincel y tan. Usted pule todo lo que hace. Sí. ¿Y de qué se trata Juan Caracol? Bueno, Juan Caracol es la historia de amor entre una palma y un caracol. ¡Ay, qué lindo! Tratando de llevar el mensaje de que todos somos iguales y que tenemos que conservar la amistad
ya ustedes entenderán por qué cuando vean el libro. Y el libro, cuando salga la obra, yo ya pues he regalado muchísimos de cientos de libros que mandé a publicar la primera vez, porque iban para los niños pobres, pero tuvo tanto éxito que me empezaron a pedir más y más y más. Okay. Esta vez se van a vender y también viene otro libro de cuentos, otro de cuentos que va a ser película también, que se llama El Lobo Feroz. Uy, qué bien. No, pues la felicito, de verdad, que no dejé atrás ese sueño tan hermoso que originalmente nació en su corazón, como era el de hacer teatro. Porque esperé toda la vida para eso. Ahí lo tiene intacto. Pero el teatro me sirvió mucho para yo poderme expresar con el Deportivo Cali, en las juntas, con los ejecutivos, sin miedo. Uno estudia public speaking, hablar en público también. Entonces, fíjate, uno no sabe las cosas de Dios. Así es, todo tiene un porqué. Y la primera obra que escribí se llamaba Dios, que la escribió Woody Allen. Y la hice con Fernando Vidal, quien actualmente me está manejando el programa de teatro. Excelente. Pues muchísimas gracias, de verdad que muy linda esta historia que usted ha compartido con nosotros. Gracias por abrirnos ese corazón tan especial, tan bonito, y poder conocer un pedacito de esa historia personal, de saber que detrás de usted hay una mujer que ha tenido sueños, que ha tenido luchas, que ha sido también golpeada muy por la golpeada, vida. Pero sí. Sigue adelante, ¿no? Sigo adelante, no se me ve. Hey. Así es. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Dios la bendiga, de verdad. Delicioso compartir con María Clara Naranjo y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Seguro. Así es. Muchísimas gracias y ustedes continúan con la programación de CNT Trero Producción.